Contrast. Present simple. Este es otro cosa, ¿no? Present continuous. ¿Sabe alemán ya? ¿Sabe alemán? No, pero está americano, igual el inglés, pero no. Ser lengua de programación. Lengua de programación también. El if, pero igual, repeat, for. La de lengua decía que la sintaxis vale para lenguas de programación. ¿Sí? ¿Y para qué se utiliza la sintaxis? ¿No? O sea, la orden que tú pones tiene que tener como sujeto, verbo, predicado, sujeto, verbo y complemento, pues igual. Tú tienes que poner una estructura ahí. Claro, tienes que poner if. Si lo ponéis, no, igual, como en las tablas de cálculo. Sí, Javi, igual a listo. El cuadrado de. Y tienes que ponerlo así, tú no puedes poner den aquí y el if aquí, tiene su sintaxis. Esto no es guardar, tiene su sintaxis, tiene que poner aquí una variable igual a un valor. ¿Y ya has hecho todo lo demás? Sí, está. Bueno, a mí la gente dice, no, ¿qué lengua? Eso sí de letra, eso sí de ciencia. En informática es que te vale todo. Lo de ciencia te vale, lo de letra te vale. Eso es lo que digo, que la sintaxis para... Entonces la gente dice, yo es que los de letra, yo es que de ciencia. Y yo es que tengo que saber de todo. Tú eres humanístico. Yo soy humanístico. 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 Da Vinci es un prenda. Da Vinci es un... Hasta ahora, como tanta gente, pues no destaco. Pero el tiempo de Da Vinci, vamos. ¿Ya me estoy despidiendo? ¿Tú cómo has pintado esto? Ahí en el techo. Se te pide. ¿Cuándo te das presente ti? Para cosas habituales. Por ejemplo, ahora que no está, vamos a putear a Fran. ¿Vale? Yo, como voy a correr todos los días, I run 18 kilómetros every day. ¿Vale? Pero Fran no puede decir eso porque Fran de Igo, va de Igo a Brevas. ¿Vale? ¿Qué más? Verdades generales. Si calienta el agua, eso. Water boils a 100 grados. At 100 degrees Celsius degree. Te voy a poder haberlo puesto en Kelvin para recordarte que es cuidado que yo soy muy humilde. Sí. Y aquí pone, verdades generales. Sharks are dangerous animals. Mentira. Porque matan por poca persona. Comparado con el ser humano, no matan nada. O con los ingenieros. ¿Cuándo te das presente continuo? Cuando algo que está haciendo en este momento. Por ejemplo, yo puedo decir que yo corro 10 kilómetros a todos los días. Pero si tú me llamas esta noche, yo te digo: How long I'm running at the moment? Estoy corriendo en este momento. Huerga, porque estoy reventado, estoy usando todo por la boca. Ah, ya me lo ¿Vale? ¿Sí? Expresiones del presente continuo. Por el now, right now, at present, at the moment, etc. Y luego hay verbos que no se pueden usar en presente continuo. ¿Vale? Por ejemplo, love. Tú puedes decir I love. I love. Pero por mucho que diga McDonald's, no puedes decir I love you. Como viene en McDonald's. Y este dice, ¿por qué? Porque les pega para la publicidad y eso. Pero hay verbos que son de estado. Me gusta, lo quiero. Eso dura mucho tiempo. Pero esa es la expresión de que lo estoy disfrutando y me estoy metiendo la carne en la boca en ese momento. Pero se entiende la idea, ¿no? Ahí tiene dos ejercicios. Voy a sacar el pasado y voy a sacar.